6 manager de la TAM en Dropbox, así que... Hola, hola, hola. Ahí vamos, ahí arreglando. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va todo? Todo bien, encantado de estar en Colombia. Primera vez que Dropbox viene ya en 5 o 6 años. Gracias. Dejemos ahí y después lo conectamos. Sí. Cuéntanos de ti, cuéntanos quién es Miguel y ahí vamos partiendo ahí la conversación. Nada, yo también soy emprendedor, soy fronterizo mexicoamericano ahí de, al norte del río y estudié en Austin y terminé en la industria tech, todo San Francisco se vino a Austin, pero a la vez también terminé la movida de startups. Yo tengo una empresa, una taquería que también es un music venue, un centro de música y también hago upcycling con zapatos de escalada, soy escalador. Los colecto de gimnasios de escalada en Austin, Texas y Estados Unidos, los llevo a México, los restauro con hule reciclado de llantas viejas y luego regreso a Estados Unidos y los revendo, pero también trabajo en Dropbox. Y Dropbox, lo que me gusta trabajar acá es que me apoya mucho en, pues, en ser yo, multifacético, godín, corporativo, pero a la misma vez emprendedor. Entonces, por eso es que conocí acá a Startups Latam en Chile, en julio, también manejo ese mercado y de una dije, vamos, en lugar de tener los fondos que siempre movemos con el distribuidor a la antigüita, así corporativo 100%, dije, vámonos con la sangre fresca, con lo que me identifico yo y apoyar. Y empezamos a crear paquetes para América Latina, somos pequeños el equipo. Como bien saben, la industria tech, la burbuja semi-reventó y hubo varias liquidaciones. Nuestro equipo quedó pequeño, pero con esa pequeñez surgió pues la habilidad de ser más ágiles. Yo dije, ya, chingue su madre, ¿para qué pasa tanta feria corporativo? Vámonos a lo que realmente mueve. Y acá estamos, me armé unos planes, quiero mostrar lo que Dropbox hace, porque a mí, en mis propias empresas, me ha ayudado mucho. Puedo hacer múltiples cosas y a la vez seguir apoyando a América Latina desde el mundo tech de Estados Unidos. Buenísimo, y ahí cae la primera pregunta. Creo que todos hemos usado herramientas de Dropbox. ¿Cuáles son un poco... los planes de ustedes para ir creciendo, para ir entrando al mercado, para que sepan ustedes que Dropbox está acá, fue un proceso largo de varios meses que logramos de a poco poder ir metiéndolo, ya que ellos mismos empezaron a ver la cantidad de startups que usamos las herramientas de Dropbox. Así que vamos, dale nomás, con tiempo y... Pues nada, a mí lo que me gusta hacer realmente en la conversación es ser más práctico y en lugar de presentarles algo, quiero platicarles. O sea, bien saben ustedes que Dropbox almacena, pero ¿quién sabe de aquí que Dropbox hace firmas digitales? ¿Dos? ¿Cuántos somos? ¿Como 80? Ese es exactamente el problema que tiene Dropbox. Es una marca muy reconocida, pero simplemente el propio nombre te dice que guardas cosas. Pero como todos ya son multiplataforma, Dropbox con su más alta seguridad, premios ganados, etcétera, se creó herramientas que nos ayudan a todos a optimizar el flujo de trabajo. Es decir, trabajar menos, ser un poco más eficientes. No solamente hace firmas digitales, pero también hace rastreo de archivos enviados. Eso es súper útil para cuando están haciendo sus funding rounds, cuando están levantando capital. Se utiliza una herramienta que se llama DocSend, que en realidad es la única en el mercado. Y con esa puedes tú enviar tu pitch deck a cualquier grupo de inversionistas y realmente rastrear. ¿No les sucede a ustedes que cuando están recaudando fondos, pues están envíe PowerPoint y no saben ni a quién llegó, ni cómo, ni cuándo? Ok, con DocSend, pues al mandarlo, asegurarte de que tengas el email del quien lo abrió o pedir que no lo abra, @fulanito, competencia, que no lo abran nunca más ellos. O que solamente lo abren los de @venturecapital.com, solamente ellos. Ponerle tu marca de agua encima, tu email, para que siempre sepan cómo contactarte. Ese producto se vende solito en el mundo startups. Y si ustedes no sabían de eso, definitivamente al menos exploren un poco. A ver. No sé si está transmitiendo, pero... Ok. ¿Podrían levantar la mano aquí cuántas... ¿quién viene de una startup? Ok. Y de esos 30, 40, ¿cuántos han levantado fondos? Ok, unos cuantos. Y envían por email, me imagino, ¿no? ¿Cómo envían? Por la pura charla. DocSend. Ok, ¿y el rastreo cómo lo haces cuando lo envías? Con la herramienta. Sí, hacia abajo. Pero le pones tu marca de agua encima también. Tu marca de agua. Ajá, ok.
Ahora, ya que tengo esto, les voy a mostrar exactamente. Sí, ya se ve acá. Bien. Sí, pero ya estoy acá. Uy, no me traje mis lentes. No, pues pequeñitito, está imposible. A ver, ahí está. Ok. Vamos a improvisar. Este todo es el suite de Dropbox en realidad. O sea, bien saben que almacena Dropbox, pues te almacena con la más alta seguridad. Pero cuando tú abres tu Dropbox ahora, su versión gratuita, y te vas al panel de abeja, puedes ver todo el suite y se puede hablar un montón de lo que hace. En realidad, con todas estas herramientas que tenemos, nosotros ya ni tenemos oficinas. Se las vendieron todas, se quedaron con la de San Francisco y la de Dublín. Y nos hicieron a todos remoto. Nos dan una app que podemos rentar coworkings en donde sea y trabajar donde sea. Yo trabajo en América Latina y siempre ando por acá. Bueno, más que nada en México y Chile. Pero a la vez, acá ustedes pueden ver todas las herramientas por la cual nosotros ya no tenemos oficinas, porque nos hicieron súper eficientes, elevamos la producción y bajamos el tiempo que se gasta en reuniones innecesarias. Firmas digitales, ya está. Ahora tú adquirir Dropbox, en realidad no solamente estás adquiriendo almacenamiento, adquieres una herramienta de firmas digitales. Muchos gobiernos federales en América Latina imponen leyes que requieren que den un sello a alguna entidad federal. Lo hace Chile, lo hace Costa Rica, lo hace México. Ok, de todas las herramientas internacionales de software que están, tienen presencia en América Latina, Dropbox ya está a punto del azar. Hasta mi conocimiento actual, somos los únicos que realmente está cumpliendo con la NOM 151 en México. De ahí parte para el resto de América Latina. Yo estoy dirigiendo ese proyecto. Nos vamos con Chile, nos vamos con Costa Rica, entramos a Colombia. Y ya ustedes adquieren todos sus sellos digitales o firmas electrónicas que muchos gobiernos en América Latina requieren. En eso nos estamos enfocando, que tengan la validez completa en sus entidades federales. Entonces, ya tienen su almacenamiento, tienen sus firmas digitales y el DocSend que les mencionaba. Acá se los iba a mostrar, pero no me está dejando hacer ese QR. El que lo utilizo muchísimo yo es el Dropbox Capture. Este es el que les digo que realmente reduce. Ustedes como startups pues realmente necesitan total agilidad para poder trabajar. Con Dropbox Capture, este en realidad es la herramienta de mi taquería. Yo utilizo Dropbox con la taquería Music Venue. Y por acá puedes crear capturas de pantalla, videos, grabaciones. Pero realmente lo que está haciendo ahí se está almacenando en Dropbox mediante un enlace, un link. Supongamos que esta sesión la pudimos haber hecho por Zoom. Yo la pude haber preparado de antemano, se las comparto por el link, por el enlace, le pongo a quien lo pueda ver, todos los del equipo o externos, y ahí mismo todo lo que yo estoy diciendo me está haciendo el transcript, la minuta. Entonces, si realmente quieren tener todo el texto que se dijo en la charla, con inteligencia artificial, ya viene. Pero lo que Dropbox Capture realmente es una herramienta para reducir las reuniones presenciales. Tomas una captura de pantalla, haces un video con tu carita y realmente al enviarlo ya no tienes que hacer esa reunión. Súper ágil. Y es así como nosotros reducimos todos los tiempos innecesarios de reuniones que realmente pudieran verse un email. Ahora simplemente son Dropbox Captures. Y sí, por así, así podemos seguir y seguir y seguir. Y en realidad lo que yo vengo a decirles a ustedes es que estamos para apoyarles. Me armé un programa de descuentos, hasta el 60% de descuento para startups a medida de créditos, 30, 40 o 60% de descuentos. Entonces, si ustedes realmente están explorando sus herramientas de cómo realmente agilizar y optimizar sus flujos de trabajo, cuenten conmigo. En América Latina somos tres, dos en Hispanoamérica. Mañana llega mi colega Ricky, se queda al Starco también, lo van a conocer. Y bien, preguntas, háganme la que el cuento de Dropbox, bien lo conocen, pero se profundiza mucho más. Buenísimo. Yo tengo una última pregunta con respecto al tema de cómo ustedes, obviamente se toma desde más arriba la decisión, pero cómo fue el proceso de eficientar el uso de toda la oficina. Obviamente, con todo lo que nos estáis mostrando, sirve bastante, pero cómo también fue el proceso de una empresa muy grande a pasar a tener menos oficina y poder también estar instalado de manera remota por todo el mundo. Pues lo que tiene Dropbox es que se sigue moviendo como una startup. El ejecutivo comenzó igual, tal como startup,
recaudando fondos. Y toda la cultura de la empresa ha sido así. O sea, como me ven a mí acá de trabajador corporativo, a la vez también soy emprendedor. E impone mucho de esa parte de la cultura. Y las decisiones que intenta tomar, las intenta tomar de manera ágil. Cuando sucedió la pandemia y nos mandaron todos a casa, fuimos como la segunda empresa en el país, en Estados Unidos, que decidió ya no volver más. Y de ahí se armaron todo un programa. ¿Cómo vamos a trabajar? Y se armaron este modelo que se llama Virtual First, primeramente virtual. Y tuvimos algunas oficinas por un rato. Íbamos, el que quería, en realidad solamente iba yo. Los extrovertidos que les hace falta ver gente, fui yo, íbamos muy pocos. Y ahora nos dan esta app que podemos alquilar coworkings. Y yo sigo yendo a coworkings porque soy social y me deprimo en casa. Pero de eso me gusta de Dropbox, que realmente las decisiones que se toman son de manera ágil. El CEO aún está ahí, aún es mayoritario, todavía no lo tumban, entonces cuando se sienta en el board, él sigue tomando las decisiones y se va por él. Y aquí estamos, por eso mismo, estos descuentones que sacamos así, rápido los movimos. Dijimos, vamos a América Latina, nueva estrategia, ¿por qué no vamos con la sangre fría, caliente e innovadora? Y acá estamos. Buenísimo. Y ahora la última pregunta, estamos hablando abajo, que es utilizarte distintas herramientas de Dropbox para levantar capital o financiar tu propio emprendimiento. ¿Cómo fue eso un poco la historia? Sí, de hecho, mi taquería, pues yo empecé, se llama Vaquero Taquero, soy fronterizo, chicano, mexicoamericano, y como bien conocen la historia de Estados Unidos, están tratando de borrar nuestra cultura, ¿verdad? ¿Cuántos latinos en Estados Unidos conocen que no hablan español? Pues mis primos. Yo nombré a Vaquero Taquero como que una posición cultural, pues defendiendo mi propia raíz. Texas todavía sigue siendo México, mi punto de vista culturalmente, y ahí estamos con esa presencia, se llama Vaquero Taquero. Y lo que yo he hecho es, también crecí en la movida punk y nunca quise, entre comillas, venderse como canta mucho la cultura punk. Y en mi propio emprendimiento nunca quise ceder equity, pues. Entonces simplemente recaudé fondos entre amistades a puro préstamo pequeño. Y mediante Dropbox Sign me armó los contratos y de ahí administro y gestiono todo lo que van a ser el amortization de los pagos mensuales. Todos mis amigos que tienen buenos trabajos pero no saben nada de finanzas, siempre les ofrezco, oye, a 2, 3 años tenemos un montón de esos, ¿no?, que no saben en dónde invertir su dinero. Mi comadre Mari Carmen está en Colombia de profesora ya con Tenure Track, y siempre me dice, güey, ¿tú cómo, en dónde inviertes, etcétera? Ayúdame. Y digo, pues invierte en Vaquero Taquero. Ya me prestó $30,000 a 3 años, se los pagamos, y ahora en julio me armé un contrato con Dropbox Sign a $50,000, y pues ahí está toda la auditoría, y lo hicimos bajo la legislación del gobierno de Texas. Le dije, si me quieres demandar, ahí está, a Cobros LLC, que se llama la empresa, tú puedes ir y atacarnos, y ahí está toda la auditoría de qué computadora firmaste, de qué dirección IP, y en el mismo contrato a ella le llega toda la auditoría y la seguridad. Entonces, tal cual una persona que no conoce de tecnología, con estas herramientas le provee de todo eso. Y ella ya utiliza Dropbox, entonces se familiariza con la herramienta porque ya la había visto. Buenísimo. Ahora, nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta para Miguel, algo. Bueno, entonces no hay pregunta. Ahí. Hola, Sofía Neumann de Startups Latam. ¿Cuáles son sus planes para este año en cuanto a las startups? ¿Tienen algunas proyecciones o metas? Claro que sí. Si quieren ese código QR, no sé si se alcanza a ver, si sacan su teléfono y le apuntan allí, los va a redirigir a un link. Y en ese link les proveemos toda la información profundizada. En realidad lo que estamos haciendo es establecer las relaciones con ustedes, porque no solamente estoy aquí para ofrecerles descuentos, en realidad soy parte de un programa de alianzas, estamos buscando partnerships. La manera que ustedes desarrollan sus herramientas y servicios, productos, hay muchas colaboraciones que se pueden hacer con nuestros productos y pueden a la vez crecer junto con nosotros, se pueden incrustar dentro de sus propias herramientas, nuestros propios software. Un ejemplo simple, el de firmas digitales. No tienes que venir a nuestra herramienta. Si son una empresa de fintech que están dando préstamos pequeños, en su propia página pueden poner nuestra tecnología de firmas digitales y en la manera que ustedes van haciendo más contratos,
va creciendo las dos marcas y las dos presencias, creciendo su negocio y el nuestro. Entonces, tenemos todo un programa de alianzas en donde se pueden conectar las herramientas que ya existen nuestras con las de ustedes y a la vez crecer juntos como una herramienta, claro, la de ustedes y nosotros ser como un vendor dentro de su propia plataforma. Eso existe. No conozco todas las startups, pero por favor escaneen ahí y empezamos los diálogos y las conversaciones. Los conecto con el equipo interno y van explorando cómo realmente podrían conectar sus propios servicios y productos con los que ya existen de nuestra ingeniería. ¿Cómo estás? Va a ser gracioso. ¿No tienen el código QR más grande? Es que no deja escanearlo. No, así lo tengo más grande, espérate. No, pero mientras lo escanean, démosle un fuerte aplauso a Miguel, por favor. Vamos a estar conectando junto a Dropbox con toda la semana. Como dijo Miguel, también Startup Latam y Dropbox vamos a estar dentro del Starco. Así que los que quieren ser entrevistados dentro de Starco, vayan acercándose también a nosotros, felices. Muchas gracias, Miguel, por estar acá. Dejamos el código QR. ¿Y les parece si hacemos una pausa?